Por alguna razón omití hacer un video acerca de este tema, pero vamos a retomarlo ya que estoy viendo en distintos grupos, en distintos foros, que aparece frecuentemente la pregunta. Aunque lo que tiene que ver con cuántas publicaciones hacen falta para cada nivel del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, anteriormente había una directriz. Por nivel te decía cuántas publicaciones como mínimo debería tener alguien para poder aspirar a ese nivel. Eso para la convocatoria de 2023 cambió. Algunos quizás no se enteraron del cambio. Entonces, esto va para ustedes. ¿Cuántas publicaciones necesito para acceder y permanecer y subir de nivel en el SNI? Primeramente tenemos que acudir a la página del CONACYT en la sección de marco legal. Vamos para allá. Si no recordamos cuál es la página, pues la preguntamos a Google. CONACYT marco legal. Ahí el primer enlace, ese es el que queremos llegar. Vamos a categorías, criterios SNI, y para saber el número de publicaciones que necesitamos para acceder, para permanecer o para subir de nivel, necesitamos revisar el documento que se llama Anexo Parámetros de Referencia para la Evaluación del SNI. Vamos a verlo. Este es un documento de 2023 que ya se usó por primera vez para evaluar la convocatoria de este año de 2023. Primero nos dice cuál fue la metodología para preparar este documento y por lo tanto para definir estos números. El CONACYT tomó datos de quienes fueron evaluados entre los años 2019 a 2022 en cuanto a cuántos artículos presentaron, cuántos libros, cuántos capítulos. Y bueno, agruparon los datos, estableciendo o dividiendo esa dispersión de datos que se observó, la dividió en cuartiles, presentándonos en este documento el cuartil 1, el 2 y el 3. Entonces, el cuartil 1 es percentil 25, el percentil 50 es el cuartil 2, que es la mediana de los datos. Y el percentil 75 es el cuartil 3. Un ejemplo de interpretación lo presentan acá para área del conocimiento de ciencias sociales, nivel 1, para artículos. Entonces dice artículos, necesita en cuartil 1, pues muestra 3 artículos, 5 en cuartil 2 y 8 en cuartil 3. El 50% de las mediciones o de los datos se encuentran o se concentran entre el cuartil 1 y el 3. El cuartil 2, que viene siendo la mediana, la medida de tendencia central, va a ser el cuartil 2, 5 artículos. Entonces, ¿cuál es el sentido de este documento? Tengo yo que ubicar, primero y principal, mi área del conocimiento. Y luego, dentro del área, tengo que ubicar el nivel del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores al que aspiro. Tenemos las áreas por orden. Primero, área 1, físico-matemáticas y ciencias de la Tierra. Primero nos presenta los datos de las publicaciones para candidatos. Entonces, por ejemplo, candidatos. Si nos vamos con el cuartil 1, alguien que desee entrar al SNI como candidato debe tener al menos 2 artículos. Así es que se lee eso. Por seguridad podríamos decir, bueno, vamos a presentar 3. Si tenemos 3, estamos seguros que muy posiblemente entremos. Claro, el número de publicaciones hay que tener en cuenta que es uno de los criterios de evaluación o uno de los grandes rubros. La evaluación del SNI actualmente se divide en 3 grandes rubros: producción científica y humanística y de tecnología y de innovación, que son los artículos, capítulos y libros. El segundo rubro es el de formación de la comunidad HCTI y el tercer rubro es acceso universal al conocimiento. No solo con las publicaciones se puede acceder, hay que tener lo necesario en cada uno de los rubros y te ofrezco videos al respecto de cada uno de ellos que te puedan guiar. Si no, también puedes revisar en la misma página de marco legal
el reglamento y también los criterios específicos de evaluación, que dicen de manera muy clara cuáles actividades y cuántas actividades se requieren por cada nivel. ¿Ok? Muy bien. Si seguimos con esta área, los niveles 1 del área 1 necesitarían 4 artículos. Nótese que en libros y capítulos no piden, ni siquiera el cuartil 3. Pero esto va a variar dependiendo de las áreas, porque hay áreas donde es una dinámica más común del área presentar libros o publicar libros. Es más común en otras publicar más capítulos. Y, por supuesto, en las ciencias naturales, como son las del área 1, es más común encontrar publicación de artículos. Los SNI 2, 9 artículos en cuartil 1, 13 y 20. Pero ya el cuartil 3 exhibe un capítulo. Nivel 3, 34 artículos, el cuartil 3, cuartil 2, 20 artículos, cuartil 1, 14 artículos, y en el cuartil 3 hay presencia de 2 capítulos. Y así, lo que tienes que hacer simplemente para saber cuántas publicaciones debes tener para asegurarte que puedas o bien entrar o permanecer o subir de nivel en el SNI, tienes que ubicar en este documento los parámetros de referencia, tu área y el nivel al que aspiras para ver cuántas publicaciones necesitas. Bueno, ok, ya que insisten, vamos a ver todas las áreas. Área 2, biología y química. Vamos a ver, mencionar solamente los cuartiles 1, pero como te dije, por seguridad quizás sería bueno irse por el cuartil 2, no sé. Candidato de biología y química, área 2, 2 artículos. Nivel 1 de biología y química, 5 artículos. Nivel 2, 10 artículos. Nivel 3, 20 artículos. Área 3, medicina y ciencias de la salud. Candidato, 3 artículos. Nivel 1, 6 artículos. Nivel 2, 11 artículos. Nivel 3, 20 artículos. Área 4, ciencias de la conducta y educación. Candidato, 2 artículos. Nivel 1, 5 artículos y 2 capítulos. Nivel 2, 10 artículos y 3 capítulos. Nivel 3, 15 artículos y 2 capítulos. Humanidades. Candidato, 1 artículo. Nivel 1, 2 artículos, 2 capítulos. Nivel 2, 3 artículos, 2 libros y 5 capítulos. Nivel 3, 3 artículos, 3 libros y 7 capítulos. Área 6, ciencias sociales. Candidato, 1 artículo. Nivel 1, 3 artículos, 3 capítulos. Nivel 2, 4 artículos, 1 libro, 5 capítulos. Nivel 3, 5 artículos, 2 libros, 6 capítulos. Área 7, ciencias de la agricultura, agropecuarias, forestales y de ecosistemas. Candidato, 2 artículos. Nivel 1, 5 artículos. Nivel 2, 15 artículos. Nivel 3, 23 artículos. Área 8, ingenierías y desarrollo tecnológico. Candidato, 2 artículos. Nivel 1, 5 artículos. Nivel 2, 13 artículos. Nivel 3, 19 artículos. Área 9, interdisciplinaria. Candidato, 2 artículos. Nivel 1, 5 artículos. Nivel 2, 9 artículos. Nivel 3, 14 artículos. ¿Qué les pareció? ¿Se alcanzamos? Bueno, a ponerse a trabajar. Espero que este video les haya sido útil. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o PayPal. Gracias por ser parte del proyecto Juantífico.
Hasta la próxima.